y que es lo que hoy este país reclama y que demanda. La coyuntura del 2018 está a la vuelta de la esquina y están las condiciones dadas para que en este país haya un cambio verdadero. El cambio se va a dar desde la presidencia de la República, no se va a dar, lo he dicho muchas veces, en una presidencia municipal, en una gobernatura, en una senaduría, en una diputación federal o local. Está en la cabeza de este país y por eso vale la pena luchar, por eso vale la pena impulsar la unidad de las fuerzas progresistas, por eso vale la pena hablar a la unidad en general. Hoy México no se está disputando la continuidad de un color, se está disputando la continuidad de la vigencia como país, se está disputando la soberanía, se está disputando los recursos naturales, se está disputando pues el sostenimiento de su propia gente. Yo estoy convencido de que 6 años más de PRI o de PAN no los va a aguantar este país. Este país ocupa ya un cambio y ese cambio solo se va a dar con la unidad de las fuerzas progresistas y de izquierda. Y lo quiero dejar muy en claro, ese cambio hoy tiene nombre y apellido, se llama Andrés Manuel López Obrador, es el proyecto que puede triunfar en el 2018. Por eso vamos a seguir impulsando esa alianza y hablamos también a la unidad en general, no tenemos que tener fobias ni miedos. Aquí en Zacapu, en Michoacán y en México, hay muchos militantes de diferentes partidos políticos que quieren este cambio verdadero. Yo he escuchado a gente que milita en el PRI, militantes de a pie, que están hartos de las políticas que ha implementado Enrique Peña Nieto en el país y que no porque simpatice con el PRI está condenado a votar por sus malos candidatos y por sus malos programas. He escuchado a gente del PAN que está dispuesta a votar por Andrés Manuel y por un cambio verdadero en el 2018, los panistas de a pie que también se han visto perjudicados con las políticas que ha impulsado el PAN desde el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y de Senadores. Y sin duda me queda claro que la inmensa mayoría de militantes del PRD quiere la alianza con la izquierda. La dirigencia nacional se equivoca en plantear una alianza con la derecha, pierde el rumbo y está condenada a quedarse sola si no rectifica el camino y vuelve a poner, realinear su programa y su plan de trabajo. Aquí en Zacapu nosotros vamos a hacer lo propio. Ya hemos convocado a un frente político de las fuerzas progresistas, de ciudadanos libres, de ciudadanas libres que quieran ser parte del cambio verdadero. Vamos a hablar con todas y con todos, porque en Zacapu la derecha no pasará. En Zacapu vamos a lograr una mayoría progresista, en Zacapu y en el distrito vamos a contribuir a ser parte de este cambio del país y estamos listos para dar la batalla a las nuevas generaciones y las generaciones también que están desde antes.